sea lo que nos tiene acostumbrado a hacer, una fiesta democrática. Yo tengo una larga experiencia de 32 años que estamos fiscalizando elecciones y participando. El sistema electoral argentino es un sistema seguro. Tiene la organización y el control de la justicia electoral. Los partidos tienen la posibilidad de fiscalizarlos íntegramente. Y está siempre la garantía del funcionamiento de la justicia para el escrutinio definitivo, que se hace hasta con la posibilidad, en todo el país, hasta con la posibilidad de reabrir aquellas zonas donde haya una discusión, donde haya un verdadero problema que haya que esclarecer. Esto marca que uno tiene que tener confianza y tiene que tener responsabilidad cuando habla de sistema electoral y cuando trabaja para controlar las elecciones. Creo que una quema de urnas, cualquier tipo de incidente empaña el acto y sigue toda una, digamos, toda una tarea en donde los partidos políticos tenemos que actuar con responsabilidad. Si tenemos la responsabilidad de controlar, no podemos acusar fraude si no hay una prueba concreta. Y si hay una prueba concreta y hay fraude, están todas las posibilidades para que la justicia actúe y traiga los remedios del caso. Me parece que el tema Tucumán y el modo en que se comportó la oposición marca que estamos ante una cosa distinta. Estamos ante una oposición que tenía por lo menos la ilusión de hacer buenas elecciones y sobre todo de ganar en las PASO, y ha tenido una fuerte derrota de la que trataron de no hablar. En el caso de Tucumán, todas las encuestas indicaban que entre 10 y 15 puntos de diferencia favorecía al candidato Mansur del Frente para la Victoria. Es decir, el resultado electoral confirma eso. Yo creo que no estamos ante la posibilidad de fraude y es la justicia electoral de Tucumán la que tiene que dar la respuesta que la ciudadanía necesita. Los partidos tienen que controlar y cada uno tiene que ejercer su derecho. Pero estamos ante otra cosa. Pareciera que a algunos no les interesa ni la limpieza del acto ni el resultado del acto. Lo que les interesa es hacer una campaña para empañar el sistema electoral. Para mí, esta es una opinión muy personal, yo encuentro mucho parentesco con situaciones que se viven también en otros países, en donde el desprestigio del sistema electoral precede al desprestigio de la política y eso precede al debilitamiento de los gobiernos que surgen de la actividad política. La Argentina ha tenido ejemplos de recambio de gobiernos de un color partidario a otro color partidario. Hace 32 años que estamos ejerciendo la democracia con plena, digamos, sin ningún tipo de proscripción. Y lo decimos los peronistas, que somos los que hemos sufrido proscripción y que a veces hemos estado prohibidos para las elecciones. Nosotros trabajamos para mejorar los sistemas. Todo sistema es perfectible, no existe el sistema perfecto. Hay siempre ensayo y error, se busca la mejor manera. La modificación de los sistemas electorales en la Argentina requiere una mayoría especial. La Constitución ha querido que para rever el sistema electoral se logren niveles de consensos importantes. El problema es cuando una parte de la dirigencia política se pone a tirarle piedras al sistema sin ton ni son. Lo que quieren es desprestigiar el resultado electoral y dividir o debilitar a los gobiernos que surgen de esas elecciones.